Sos muy valiente en poder decirlo, sabías, en poder contarlo, porque generalmente a las mujeres no se les cree, ¿no? O se duda. Es que no se cree por quién es él. Porque si él no fuera Sebastián Villa, Vos decís sería que es diferente. del poder del fútbol. Lamentablemente sí, lo siento así. Y la realidad es que es un daño que uno no puede olvidar ni. Y yo intenté olvidar. Todos esos meses yo No hiciste nada. intenté vivir normalmente. Y es algo que no se puede. Es más, es un secreto. Era un secreto adentro mío que no se lo podía decir a nadie. Entonces no podía más. Que tenías mucha vergüenza. Da vergüenza, inevitablemente. Y da culpa. La culpa que no tiene él la tengo yo. Porque yo no tenía que haber estado, no sé. Pero vos lo querías. Yo le creía todo. ¿Qué quisieras que él que haga o que la justicia, digamos, haga con Sebastián Villa por lo que te hizo? La justicia. Para mí queda justicia y que podamos sacar que es Sebastián Villa. Es una persona que no quiero volver a ver en mi vida. Y lamentablemente, bueno, tengo que ir en todos lados. Y tengo que ver cómo he sido idolatrado también. Entonces, él se muestra una persona que no es. Y es tan manipulador que Repetiste varias veces la palabra manipulador. ¿Él te manejaba como quería? sí, Bueno, lo podías en la poner relación sí, en la relación. y hasta después de lo sucedido también, porque de alguna forma me silenció y quiero cerrar este capítulo para mí, para poder vivir la maternidad mía como la vivía, como era, como ya no es. Porque si bien yo es muy difícil estar con tu hijo y estar con esto en la cabeza que o faltar a su fútbol porque no me siento bien. Es muy difícil. Al principio tenía una idea muy errónea, porque pensaba que dejando pasar el tiempo iba a de alguna forma como ir para arriba. Sí, como dejándolo pasar Dejándolo y que. pasar y dejando que el tiempo sane. Claro. Pero no. No te alcanza. No se puede. No se No puedes puede. tapar el sol con un dedo, no se puede.